La plataforma para impulsar en Sonora una revolución industrial, educativa y social se ha establecido durante los 4 años de la gestión estatal, destacó el gobernador Guillermo Padres Elías. El mandatario estatal habló sobre la situación actual del estado, las finanzas públicas, la deuda con proveedores y el panorama político frente al 2015. A continuación, la entrevista. En primer término, quiero dejar muy claro que estamos en el mejor momento en Sonora. Estamos en el momento más fuerte de mi gobierno. Porque tenemos mucha perspectiva de futuro. Estamos en el mejor momento para poder platicar y dar a conocer la plataforma que hemos construido para que los años venideros sean de mucho dinamismo, de mucho empleo, de mucho crecimiento para Sonora. Y en eso pues te puedo decir que lo hemos logrado en base a cumplir nuestra palabra y nuestros compromisos. El compromiso de pensar y poner en marcha un proyecto con una visión de futuro, que sentara las bases para poner y hacer y crear la igualdad en el estado de Sonora, para que nos vaya bien a todos. Estamos en el momento de poder hablar a 4 años de mi gobierno, que hemos ido año con año cumpliendo cabalmente con la palabra y cumpliendo cabalmente con los proyectos y programas que nos comprometimos a hacer para Sonora. Y eso nos da una gran fortaleza. Como que estamos en el mejor momento. ¿En qué rubro? En primer lugar, para mí era muy importante consolidar una visión de futuro y ponernos metas muy claras a través del programa de desarrollo y a través de los diferentes programas que hemos hecho. Estamos en el año de la austeridad, transparencia y buen gobierno, y ahora podemos hablar de las metas que hemos cumplido. En primer término, crear un modelo que hiciera más, que diera mejores números, más crecimiento, más empleo, más infraestructura. Un estado seguro, que fuera el más seguro de la frontera de México. Un estado que tuviera la plataforma para entrar a una revolución industrial, a una revolución educativa y a una revolución de programas sociales. En primer término, teníamos que resolver grandes problemas en el estado estructurales que se veían imposibles de solucionar para poder poner esa plataforma para esta revolución. Programas que lo soñábamos, que sentíamos que era imposible y que nomás el gobierno del cambio, somos el gobierno del cambio y queremos que siga el cambio, lo podía lograr. Uno, es resolver el problema del agua para la capital del estado, hacer una obra magna, una obra que soñábamos que se podía hacer y que nadie había tenido el carácter y la fortaleza para cumplirle a los sonorenses y de una vez y para siempre, resolver el problema del agua. Segundo término, y ahí está pues el acueducto de Independencia, que ya tiene, va a cumplir el 30 de marzo un año en su funcionamiento, dándole agua y bienestar a Hermosillo. Estamos hablando que Hermosillo se va a transformar y viene con una segunda etapa de su revolución industrial. Y había que solucionar el problema del gas natural. Ninguna economía, ningún estado puede crecer si no tiene gas natural. Viene el ducto más grande de México, ya atravesando tierras sonorenses, con una misión y una ruta muy clara. Es industrializar el sur del estado de Sonora. Primer término, llega muy cerquita de Hermosillo, y a Hermosillo, la capital, ya le damos agua y le damos gas, y viene su segunda revolución industrial. Y sigue para el sur del estado, donde ya tienen agua y les faltaba gas, Guaymas, Empalme, Obregón, Navojoa, El Chojó y Guatabampo, se transforman. Pero ya van a tener agua, van a tener el capital humano para poder transformar, industrializar el sur y darle valor agregado, y van a tener la molécula tan añorada que sentían que nunca iba a llegar, que se las habían quedado de ver todos los gobiernos, y el gobierno del cambio le cumple. Y ponemos un piso parejo para unir a Sonora. Ya estamos en igual de condiciones el sur, el centro y el norte.
Tenemos gas natural, tenemos agua, tenemos carreteras, tenemos una inversión muy fuerte en el puerto de Guaymas, un home port en Puerto Peñasco, tenemos la presa Pilares en el sur de Sonora, en Navojoa, y tenemos la presa Bicentenario, perdón, la presa de Nacozari en la cuenca del Castillo. Tenemos ahorita este año en puerta la creación del acueducto Revolución, que es llevarle agua a Álamos, a Navojoa, a Chojoa y Guatabampo. Tenemos nuevas carreteras. Tenemos una revolución educativa con la transformación educativa en Sonora, donde estamos creando más universidades, como la Universidad de Chojoa, como la Universidad en Álamos, como estamos fortaleciendo la Universidad en Bicam. Estamos haciendo más universidades que en los últimos 20 años y transformando todas las escuelas a tal grado que ya tenemos el primer lugar en educación en el país. Y mi gobierno ha llegado a hacer esa gran diferencia, a hacer el cambio. Y la verdad, he antepuesto el interés de Sonora, he luchado y los hemos sacado adelante porque es lo justo y lo correcto. Ahorita ya podemos hablar de una herencia a 4 años que tiene mi gobierno, que es la plataforma, porque los mejores años vienen. Vamos con mucha fuerza para crear esos empleos y ese dinamismo que tiene Sonora. Estamos en el mejor momento, viene lo mejor. Y puedo hablar muy claro de las herencias. Qué bueno que me lo preguntas, y es un compromiso cumplido. Es una herencia que va a dejar mi gobierno adicional. No es fácil tomar decisiones de gobierno para cuidar la economía del Estado y para blindar el sistema financiero, para poder garantizar mejores condiciones para todos y que nos vaya bien. El año pasado fue un año difícil económicamente, fue un año en el que no tuvimos recursos muy limitados de la Federación. Tuvimos que tomar decisiones difíciles aquí para poder fortalecer nuestro sistema financiero, para poder ser bien evaluados y para poder tener un crecimiento adecuado, para poder crear empleos. Es por eso que se tuvieron que tomar decisiones como la del común. Pero me tomé y yo hice un compromiso con la gente y les dije, el 2014 lo quitamos. Y lo quitamos. Yo cumplí mi palabra con la gente y le agradezco a toda la gente con mucha humildad, les digo, y con los pies en la tierra, gracias por ese apoyo. Yo sé que no fue fácil, yo sé que fue difícil y fue muy difícil para mí, porque yo estoy aquí para servir a la gente. Pero ya lo quitamos. Esa es una herencia que deja mi gobierno. Quitamos la tenencia y quitamos el común. Y aparte de eso, estamos dando las placas gratuitas, algo que nunca se había dado en el estado de Sonora. Y estamos demostrando que sí se puede, porque ahorita me pregunta mucha gente y me decían, ¿y por qué no lo hacían los gobiernos anteriores? Y yo les digo, porque el compromiso de mi gobierno ahora es con la gente, ¿no? Entonces es una herencia y es una diferencia muy grande entre este gobierno del cambio, que yo quiero que siga el cambio, a los gobiernos anteriores. Un gobierno ciudadano que viene a ayudar a la economía de las familias, ¿no? Por supuesto que hemos detectado muchas áreas de oportunidad que debemos de mejorar, muchos sistemas que tenemos que ir afinando para que las cosas caminen mejor. Eso es la transformación de la administración pública. Estamos implementando programas muy importantes que daremos a conocer próximamente para asegurar esa transparencia. Y cada funcionario pues tiene la responsabilidad de apegarse a la ley, y el que no haga su trabajo se va. Y es así como hemos ido cambiando funcionarios, es así como hemos ido buscando que estén los mejores ahí y que den mejores resultados, ¿no? Por supuesto que yo estoy abierto a que todo lo que esté mal se va, no van a contar con mi apoyo y no van a ser de ninguna manera apoyados por el gobernador o mi gobierno a los funcionarios que traicionen la confianza de la gente, ¿no? Entonces cualquier denuncia ciudadana es atendida, pero también sabemos cuando otros partidos meten las manos y lo único que quieren hacer pues es con un clamor de dolor porque no lo pudieron hacer cuando eran gobierno, pues tratar de obstaculizar el avance claro que lleva el gobierno del cambio. Con información de Lourdes Lugo para el Imparcial.com, Rubén Cepeda.